Queridos hermanos y hermanas, celebramos la misa por el descanso de Domiciano Tamayo. Podemos así cantar al Señor en la fiesta de los santos Simón y Judas Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede, bondadoso, por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él
una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. La última parte del Evangelio es muy fuerte. De Jesús salía una fuerza que sanaba a todos. Solamente la gente procuraba tocar a Jesús con la fe. Sin embargo, celebramos la fiesta de los santos apóstoles Simón y Judas, dos de los 12 apóstoles. El primero, ¿quién es Simón el fanático, para no confundir con Simón, a quien Jesús cambia el nombre llamándolo Pedro. El segundo es Judas, Judas el Tadeo, el hijo de Santiago, para no confundirlo tampoco con Judas Iscariote, que fue el traidor. San Judas es ampliamente venerado como el patrono de lo imposible, de aquellos que tienen desesperación en su vida o en situación desesperada. Simón, el fanático, fue siempre listo para luchar contra los romanos. Los apóstoles, 12, fueron elegidos por Jesús para predicar y curar. Pero ¿cuándo? Después de la comunicación de Jesús con Dios. Se dice Dios, pero Dios Padre, porque tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en la teología. Cuando decimos Dios, es Dios Padre. La comunicación con Dios Padre, con Dios, con el Padre. El Evangelio dice que por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios, Lucas 6, 12, en comunicación con Dios, en comunión. Se dice también en italiano la misma cosa, porque la comunicación es una comunión, es una unión, pero oración. Y solo cuando se hizo día, dice el Evangelio, Jesús llamó así a sus discípulos, los discípulos, y de entre ellos eligió a 12. Fue una oración decisiva, porque tuvo que elegir a los 12 apóstoles de entre los discípulos. Debía también cambiar el nombre de algunos según la misión que tendrá darles. Queridos, hoy en este momento, en la iglesia necesitamos orar también. Necesitamos orar antes de cualquier decisión importante en la sociedad, en la familia, por sí mismo también. Tenemos que orar para ser cada vez más edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Todos hemos sido escogidos por Jesús para ser parte de esta iglesia presente en el mundo. La primera lectura dice que no somos extranjeros ni advenedizos, pero somos
conciudadanos de los santos en el cielo desde la tierra. Sabemos el papel de los 12 apóstoles. El libro de la revelación, Apocalipsis 21, 14, dice que la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El Cordero es el Cordero de Dios, Jesucristo, que vamos a recibir cuando decimos el Cordero de Dios. Se sentaron aunque con Jesús para juzgar a las naciones, a la fin del mundo, los 12. Dice Jesucristo, Mateo 19, 28, a ustedes que me han seguido, yo les digo cuando el Hijo del Hombre es Jesucristo, se siente en su trono de gloria, ustedes también, los 12, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. En la primera lectura, San Pablo no era entre los 12, pero después de su llamado, nos dice que los apóstoles son miembros de la familia de Dios. Efesios 2, 19. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y Jesús es la piedra angular. Así, al celebrar en este momento la fiesta de los santos Simón y Judas, no el traidor, pidamos sus oraciones para saber orar antes de decidir y construir sobre el fundamento en la comunión, la unión, la comunicación con Cristo y el Padre. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al venerar la eterna gloria de los santos apóstoles Simón y Judas, te rogamos, Señor, que recibas nuestras ofrendas
y nos dispongas a celebrar dignamente estos santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. La oración por Domiciano Tamayo, que necesita descanso eterno, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Simón, Judas, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo gloria, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo, el sangre de Cristo, y guardan por la vida eterna. Amén. Oh,
Oremos. Después de recibir estos sacramentos y impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que hemos celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos haga perseverar siempre en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. No nos vamos a recibir la bendición porque tenemos el Santísimo. La oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Per la premura.
les ha dado pan del cielo, que en sí contiene todas las delicias. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y sus santos.